delicioso? Sí. Mi amor, ya vente, ya se está enfriando. Mira, ¿qué ven? Me gusta el pancakes from IHOP. Sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Feliz sábado tengan todos ustedes. Aquí andamos con este frío. Ay, saliendo porque ya me hace falta salir. De verdad que creo que no he salido. Bueno, sí al mandado. Pero a la tienda ya tengo muchísimo, como no tienen ni idea, que no voy a la tienda. Ocupo varias cosas, ahora sí. Salgo por pura necesidad, porque el frío está tremendo. Cállense la boca, y luego que yo me bañé, el aire pega en los oídos. Horrible. Horrible, pero pues tengo que salir. Y pues va a ser una salida carrereada. No crean que a mí, ya saben que yo andar mucho en la tienda me fado, me fastidio. Ya los niños ya les di de almorzar, ya me desayuné yo algo. Ya pasó buen ratísimo pues de que les di de almorzar y que yo también desayuné. Anduve organizando un poquito mi alacena, mi casa, un poco de limpieza. El día de hoy no hice limpieza profunda porque desde el jueves anduve dando una buena limpiada. Como el miércoles me quedó muy sucio, el jueves amanecí desesperada con la limpieza. Así que el jueves sí di buena limpieza. Hoy nada más fue lo que no limpié. Organizar la alacena, que esa siempre se tiene que organizar cada semana la alacena. Porque es una cosa de que unos mueven una cosa, otros cambian de lugar y dejan aquí y allá. Y se hace un descontrol, pero ya voy contenta porque ya se limpió la casa, ya está limpiecita. Y solo así salgo a gusto, si no, no salgo. Y pues me di un bañito, pero cállense la boca, no me hubiera bañado. Me había salido así hedionda, cochina, porque está bien frío en los oídos. Cala horrible el aire, el viento. Voy a ir a las tiendas que están aquí en Alabaster, me quedan cerquita. Voy a ver qué veo, a ver si encuentro lo que busco. Y por ahí les voy a andar grabando lo que ande viendo. Así que acompáñenos en este videito. Bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo vlog en este sabadito. Así que acompáñenme. Voy sola, los niños se quedan, las niñas también están en casa. Cada quien tiene sus compromisos. Ya ven que cuando uno a la familia le crece, pues ya, como que cada quien tiene sus compromisos, que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y pues yo me salgo solita, los niños ahí se quedaron. A ellos tampoco les da como que curiosidad de salir. Así que vámonos para dar vuelta rápido y pues ahí les voy a andar grabando lo que ande yo mirando, lo que compre, lo que no compre. Si compro cosas, pues ya saben, cuando llegue a casa les muestro todo lo que compré. Y si no, pues les comparto que no compré nada igualmente. Así que vámonos, acompáñenme. Ya andamos aquí, de volada llegamos. Así como apago la cámara, ya aparezco aquí. Estoy esperando la luz. Primero voy a ir a la tienda Ross y ya después me voy a ir a TJ Maxx. Siempre me gusta ir primero allá porque a veces ahí encuentras cosas muy buenas. Y así no encuentro nada allá, pues me voy a TJ Maxx. Y si alcanzo, voy a la Home Goods, que allí también hay cosas muy bonitas. Así que ahorita llegamos a la Ross y ahí les muestro a ver qué encontramos, porque a veces sí tienen cosas muy buenas y a veces no tienen nada. Ya tengo mucho que no vengo, como les digo, a ver qué encontramos. Ojalá haya muchas cosas para mostrarles, pero lo que haya o no haya les voy a andar yo por ahí mostrando. Hay un poquito de tráfico a estas horas del día. ¿Qué horas son? Ahorita les digo qué horas son. No sé qué horas serán. Es como pasadito de la una, más o menos. Agárrenseme porque se me caen. Pues ya andamos por aquí en la tienda Ross. Miren, estas se miran bien calientitas. Estas sudaderas, $12.99. Están bonitas. Se ven suéteres bonitos, Parece que no, pero sí se ve. Miren estos. Este está bonito, miren este rojo. Ah, pero ese es XL.
Ahorita que entré me di cuenta que ya cambiaron los zapatos de lugar. Miren, entrando ya están a mano derecha y antes estaban a mano izquierda. Los zapatos ya los cambiaron de lugar. Vamos a ver por acá, no hay mucha gente. Ver los pantalones, de repente hay uno que me guste. Yo me vine mejor para acá, para los zapatos. Miren estos tenis, están bonitos, $25. Ya están sacando las sandalias, como ya estamos más para allá que para acá del frío. Ya se nos va a llegar la calor, pues ya están sacando las sandalias. Mira. $18 como estas, miren. Miren la decoración de Pascua, está bonita. Servilletas, decoraciones, los cojines están bonitos, miren. Unos cojincitos, qué bonitos. $12.99. Me llamó la atención este vestido, miren qué bonito. Muy tipo formal, $19.99, precio reducido, está bonito. Cuando andan buscando un vestido elegante, totalmente blanco, $24.99 este mismo. Este, qué bonito este rosita también. No cabe duda que cuando uno no busca, encuentra. Miren, este está bonito. Está bien bonito. Uno como este creo que me andaba midiendo cuando iba a bautizar, súper carísimo, y aquí lo tienen a $29.99. era muy parecido a este, un poco más corto, pero de verdad que sí, miren, está bien bonito. ¿Qué talla es? Uy, no me queda talla 10. Ah, este es en verde, miren, talla 10. No, ni para qué dije, me lo mido, pero no me queda. Este, ¿qué talla es? Son talla 10. Son talla grande. Por si están bien bonitos. Bueno, me gustan. Están muy bonitos. Los vestidos. Tienen vestidos bonitos ahorita. Miren este. Formal. Muy bonito. Muchos vestidos, oigan. Ahorita. Bonitos. Ahorita ni fiestas hay. Miren esta colcha. Moradita. Está bonita. Y acá tienen más de costas. Ay, ya me di en la cabeza. Ya me di fregadas acá la cabeza. Acá tienen más decoración. Miren qué bonito. Los conejitos, todo bien bonito. Se me hace que voy a decorar para Pascua. Ahí tengo unas cosas. De este lado, miren. Acá. Salí, créanme que sí iba a comprar una camisa para Tony, me gustó, pero había una colotota, una filota, y mejor me vine. No tengo ganas de estar haciendo tanta fila por una cosa solamente iba a comprar. Dije, ay no, mejor vámonos.
porque de verdad que nomás para perder el tiempo ahí tanto, ¿no? Así que vamos a la TJ Maxx mejor. Ya si allá encuentro varias cosas, pues de allá las compro, porque como les digo, no tengo ganas de estar haciendo tanta fila por una sola cosa que voy a comprar. Si hubiera encontrado varias cosas, pues sí, como que sí vale la pena. Ay, pero no. Y como que ya me anda dando el aislamiento. Como fue tipo desayuno lo que me comí. Siento como que, ay, quién sabe cómo de hambre. Y ahí tengo en la casa las tostadas que quedaron. Tostaditas de ceviche. Ceviche de camarón. Ahorita que llegue me voy a comer unas tostaditas. Ay, ya mejor me quiero ir a la casa. Aquí no encontré nada. En TJ Maxx a la segura sí encuentro. Así que ahí rapidísimo, rapidísimo. Así que acompáñenme. Pues ya sirve que ya miré aquí. Sí había mucha ropa para niños, pero solamente me gustó esa camisita, pero pues ya. Acá en TJ Maxx también tienen. Por aquí en TJ Maxx no les voy a estar platicando porque hay música de fondo, así que solamente les voy a andar mostrando, ¿ok? Ando buscando macetitas para mis plantas bellas. Ya ando aquí en la tienda Home Goods y aquí tienen, créanme que muchísima decoración de Pascua, muy muy bonita la entrada, ahorita les muestro, pero les ando mostrando aquí, miren qué bonito, aquí siempre tienen muchas cosas muy bonitas. Miren qué bonito.
qué bonita decoración. Acá tienen más. Por este lado, miren qué hermosa decoración. Cuento que ya llegué a la casa, pues ya hace un frillazo, no cállense la boca que va a andar uno en la calle. Y lo único que compré fue esta maceta que me encantó, la figura, el color negro. Dije, esta maceta se va a ver pero espectacular con mi orquídea. Esta es la orquídea que yo traje cuando fuimos a California a unos 15 años y pusieron las orquídeas de centro de mesa. Esta es la orquídea que yo me traje. Es su segunda floración aquí en mi casa y me encanta cuando ella comienza a florear, sacarla para acá, para la sala. Esta yo la tengo en el baño. Cuando no está floreando, esta yo la dejo en el baño porque ahí es su lugar favorito. Pero cuando ella nos da sus florecitas bien bonitas, yo la saco para que esas flores luzcan acá en la sala. Y yo quería como una maceta para ella, grande, donde ella cupiera bien. Ella está en un envase de plástico, pero el envase de plástico lo tienes que meter en una maceta. No crean que está su tierra aquí en la maceta, no. Está en un envase plástico, que es donde deben de estar las orquídeas, para nosotros mirar más fácilmente sus raíces y saber cuándo es que necesita riego. Así que si usted tiene una orquídea, para más fácil póngala en un envase transparente con muchos agujeros para que cuando usted la riegue haya una buena un buen riego y se pueda drenar todo el agua, no le quede nada de agua porque se pudren. Nada más se hidratan sus raíces, la escurres muy bien y la vuelves a poner otra vez nuevamente en su base, como esta. Esta, miren, les cuento, les platico, como les digo, así está, miren. En una maceta de plástico transparente. Y la puse aquí y siento que se ve divina. Vamos a ver dónde la vamos a poner, en qué espacio de aquí de la casa. Todavía ando viendo a ver dónde la pondré, no sé. Tengo varias plantitas vivas que tengo por aquí y creo que la cocina les ha gustado bastante. Se me están poniendo muy bonitas, las cambié de lugar y siento que de verdad les encantó ese cambio. Y me gusta tener aquí en la cocina como plantas verdes, pero esta vamos a ver.
voy a buscarle un espacio que a ella le guste, que se vea bonito y que también tenga un poquito de luz, claridad, que no esté como muy oscuro. Está tan bonita, miren sus hojas, ustedes pueden ver que están súper verdes sus hojas, es que está pero saludable, está bien bonita. Tiene algunas raíces aéreas que salieron para afuera. Y todavía tiene ahí otros dos botoncitos más que me va a abrir, pero de verdad, tiene una flor bien grande. La flor que ella echa está súper grande y dura varios meses con esa flor, así que vamos a buscarle un espacio. Ya le limpié muy bien sus hojitas que tenía tierra. La limpio con una, como de estas que son para desmaquillar. Estas no tienen nada de líquido. Son como toallitas para desmaquillar. Solamente le pongo pura agua, la exprimo y le tallo sus hojitas y así es como la limpio de sus hojas. Y bueno, vamos a buscarle un espacio. A ver, ¿dónde la voy a poner? Ni sé dónde, pero ahorita les muestro dónde la voy a poner. Pues no les había mostrado qué hice de comer el día de hoy. Miren, el día de hoy se me antojó esto, como está frío. Es una sopa, pero le puse pollo, como tipo caldo, pues, pero con sopa, algo así. No caldo, caldo, porque no es caldo, caldo, sino sopa con verduras y pollo. Y acá mi esposo ya está comiendo y que dice que apenas le cayó bien suave porque está bien frío, llegó bien con harto frío. Está frío que no se quiere. No se quiere el frío. Y pues ya me sirvió, ahorita me voy a traer mi aguacatito, plátano, ya saben que me encanta ponerle. Y pues ya, ¿tú no quieres plátano? Sí, voy con el plátano. Y pues ya vamos a comer ahorita. Y el Ricky, ¿dónde anda? Por el Lumiri, ¿qué anda el Ricky? Se fue, ya se fue. ¿Está rico el caldito, papá? ¿Quieres más tortilla? ¿Más tortilla? Ok. Hice unas tortillas también, no les dije. Hice unas tortillitas, miren, recién hechas calientitas. Para comer bien sabroso. Y Kevin, pues ya está bien entrado. Ten, papá, la tortillita. Aquí. Ya se me olvidaba, como siempre les digo. Al ratito les muestro, y nunca les muestro lo que les iba a mostrar. Pero antes les muestro mi cabellito, que cambié de shampoo. No les había platicado, creo que sí en un en vivo les platiqué. Que cambié de shampoo porque me gusta continuamente cambiar de shampoo. Porque como que mi cabello ya cuando duró un cierto tiempo, como que ya siento que no me queda bonito. Y miren qué bonito me lo está dejando. Acabo de comprarlo, el otro día que fui a Costco. Se me acababa de terminar el shampoo y dije, ay no, pues ¿de cuál compro? Pues ahí estaba uno ahí en oferta y dije, pues este mero. Y es de buena marca el shampoo y miren el cabello cómo me lo deja. Bien bonito, siendo que ya casi no se me enchinaba bonito. Me lo deja muy bonito. En lo que me dura el bote de shampoo, porque después mi cabello como que se fastidia y cambio de otro, pero por lo pronto este me encanta. Y bueno, a lo que iba. ¿Dónde puse mi orquídea? Que tenía en el baño, la puse aquí en el recibidor. Siento que ese lugar le va a encantar, aparte porque ahí está la ventana y le va a dar la claridad que a ella le encanta la claridad, porque en el baño la tenía como acariada para un lado y la acarié para otro lado y la rama de las flores se acarió para el otro lado porque va buscando la luz. Siento que así fue el lugar perfecto y créanme que esa maceta no me arrepiento de no haber comprado la otra. Eran dos macetitas nada más iguales que esa. Quedó pero bien bonita, como que la maceta estaba hecha para ella. Siento que se ve hermosísima, no sé qué opinan ustedes, pero siento que ahí quedó especial. La maceta siento que hace que resalte muchísimo la orquídea. Díganme si no está hermosa. Pareciera que es flor artificial, pero no. Es mi orquídea la que les digo, que me traje desde California. Vieran cómo la he cuidado. Muchísimo que la he cuidado y está hermosa. Y en esa maceta, de verdad que siento que luce muchísimo. Miren nada más qué belleza. Ya que eché esos dos botoncitos más. No, hombre, bien bonita. Miren nada más. Me gustó cómo se ve. ¿Qué opinan ustedes? Me encantó. Me encantó cómo se ve ahí. Muy bonita. Como que luce mucho en esa maceta. Así tal cual. Me imaginé que iba a resaltar y sí, miren. Qué bonita me quedó. Voy a buscar otra macetita para la otra orquídea. Tengo una mini orquídea que también ya floreó.
Pero también quiero una maceta así bonita que luzca. Para ponerla por aquí en otro lado de la casa. Y creo que no les había mostrado dónde puse la orquídea que, que me regaló mi esposo. Aquí la puse. La que me regaló para el 14. Aquí la puse. Miren nada más. Qué belleza. Esta es una orquídea jumbo. Si pueden ver la flor tan gigante que tiene. Grandisísima la flor. Grande. Y como que siento que este lugar es especial para ella. Porque aquí también da la claridad de la puerta. Da el reflejo de luz también. Y siento que este lugar está perfecto para ella. Aquí la puse. Miren qué bonita. Está pero divina la flor. Miren nomás. Qué hermosísima flor tiene. Bella que está. Ahora sí ya voy a tener colección de orquídeas.